Listo, muchachos, el inciso B, ¿cuál es el tiempo de lavado? Me salió 0.40 segundos. Segundos. Muy bien. Vamos a ver a los demás. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Jesús Alejandro, ¿ya lo hizo? ¿El inciso En eso B? estoy, maestra. No, Okay. el inciso B todavía no. Okay. Dos minutitos, muchachos, para que terminen. Maestra, Ande. una pregunta. ¿Y la F, si es una F, del tiempo de lavado era lo que se retenía? ¿O es que no me acuerdo de esa parte? De es el tie la e ah. Sí, Ah, es el sí. filtrado, sí. Es del filtrado. Ah, ok. Sí. Gracias.
Bueno, ya lo deberían de haber terminado. Fernanda, ¿ya lo terminó Fernanda Velasco? No la escuché. ¿Cuánto le salió? Sí, ya lo terminé. El último 0.39. 0. Segundos. ¿Cero punto qué? 39. 39, sí, más o menos. Digo, es casi lo mismo. Juan Alejandro, ¿cuánto le salió? ¿Sí lo terminó? Aurora. Sí, maestra. ¿Sí? Ya. Ya le entendí. ¿Sí? Sí, bueno. Gracias. ¿Dudas, muchachos? Digo, nadie preguntó. Espero que lo hayan hecho todos, que haya quedado más claro. Voy a pasar a otro, vamos a para el otro tema. El tema es de sedimentación centrifugación. El tiempo que vamos a ver, bueno, les voy a platicar las formas generales y la descripción de algunos tipos de centrífugas, ustedes los van a trabajar. Me gustaría que lo hicieran en equipos para que no se les haga tan largo. Está súper sencillo, son cuatro tipos. Entonces, yo estimo que sí lo logren terminar pues en lo que nos toca esta sesión. Entonces, bueno, ya vimos la filtración es para separar los sólidos de un líquido, es para purificar o para clarificar algunos caldos de cultivo. Esto pensando ya en la parte final, que es cuando queremos ya rescatar el producto que nosotros queremos obtener o que estamos produciendo, ya sea la parte sólida o la parte líquida. Tenemos que especificar o tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos para darle un tratamiento adecuado. Y bueno, generalmente o en muchas de las ocasiones la filtración puede ser acompañada por procesos de sedimentación o centrifugación. A veces el hablar de sedimentación también implica una centrifugación. No necesariamente, pero ahorita ya, bueno, en muchos de los procesos se utiliza la centrifugación para poder sedimentar. ¿Quién me puede decir, de acuerdo a su experiencia, cómo pueden definir la sedimentación? ¿Cómo lo definirían? Recuerden sus prácticas de química, de... ¿Sí, Cindy? Ah, ¿sí me escucho? Sí. Ah, es que hace rato no servía. Es como una pastilla, ¿no? Que se forma en la parte de abajo, como los sólidos. Ajá, muy bien. Gracias. ¿Alguien más para complementar? Bueno, que es una separación entre sólidos y fluidos y que se da por una diferencia de densidades en la que el sólido obviamente tiene mayor densidad que el fluido. Muy y bien. Que por esto se deposita. Se deposita en el fondo, exacto. Siempre esta sedimentación van a ser sólidos. Cuando hablamos de sedimentación es material sólido. Eso es algo importante. Y siempre van a estar en el fondo. Sí, o en la parte más baja de nuestro tanque o de nuestro recipiente. Puede ser por diferencia de densidades. Si digamos, una manera de visualizar la sedimentación.
Pero ciertamente, cuando tenemos diferencias de densidades, pues la más pesada se va al fondo. Y para que se vaya al fondo es porque pesa más, y en esto actúa la fuerza de la gravedad. Entonces, esta sedimentación es una forma de separación de sólidos y líquidos, ¿sí? En términos generales. Y la centrifugación, antes de seguir, ¿cómo definirían la centrifugación o qué es? Pues es muy parecida, ¿no? Solamente que en vez de una fuerza de gravedad se usa una fuerza centrífuga. Exacto. Entonces, cuando hablamos de centrifugación, pues hablamos de sedimentación. Cuando hablamos de sedimentación, no necesariamente estamos hablando también de centrifugación. Pero cuando hacemos una centrifugación es para hacer una sedimentación, ¿sí? Digamos, para acelerar ese proceso de sedimentación. El hablar de sedimentación es hablar de separación. ¿Qué vamos a separar? Los sólidos de los líquidos. No necesariamente cuando hablamos de una sedimentación es que vamos a obtener o que vamos a utilizar el líquido, sino igual que en la filtración, vamos a separar estos dos componentes, pero puede ser que el interés sea el sólido o puede ser que el interés sea el líquido, ¿sí? Dependiendo del producto. Entonces, este proceso es la separación de un sólido de un líquido, puede darse por centrifugación. Y bueno, esta centrifugación está basado justamente en la teoría de la sedimentación. Este permite desarrollar pues, predicciones, es decir, comportamientos en nuestro caldo de cultivo o en lo que queremos purificar para ver qué tipo de componentes o cómo vamos a obtener ese sólido, ¿sí? ¿Qué tiempo o qué velocidad vamos a tener ese sedimento? Entonces, esto nos da idea de las dimensiones o del tamaño del recipiente que necesitamos utilizar. Es importante los recipientes, es importante conocer las dimensiones, pues para darle un tratamiento posterior o para poder obtener, para poder rescatar el componente que nosotros necesitamos, el de interés. Entonces, es importante que visualicemos o darle la importancia necesaria a este tipo de procesos. A veces, no sé si les ha pasado, me imagino que cuando iban a la universidad, hacían alguna separación, no sé, generalmente, por ejemplo, en microbiología o cuando ven hongos, tienen que centrifugar para separar. Y no se le da como mucha importancia, simplemente vamos a separar. Pero bueno, en el laboratorio está como muy mecanizado, pero ya a nivel industrial es importante conocer esta velocidad de sedimentación o qué tan rápido, qué tanto tiempo se va a tardar para estimar el tamaño del tanque o el tiempo de retención que vamos a tener en ese tanque y para poder purificar o para poder clarificar ese líquido que nosotros queremos, suponiendo que queremos el líquido, ¿sí? O para obtener, por ejemplo, en un alimento que sea con una cierta cantidad de sólidos, que forme una especie de sustancia viscosa o espesa que le va a dar cuerpo a nuestro alimento, pues necesitamos conocer varios factores, pero uno de ellos es la velocidad, ¿sí? Para saber qué tiempo lo vamos a dejar. Entonces, bueno, esa es la importancia de esta operación unitaria. Entonces, esta teoría de la sedimentación está basada en la ley de Stokes, que establece los aspectos básicos o el comportamiento de las partículas que están presentes en los líquidos, en los caldos. En este caso, como estamos hablando de biotecnología, generalmente son caldos de cultivo. Entonces, estos caldos de cultivo se tienen partículas y de acuerdo a esta ley se van a considerar los sólidos de forma esférica. Ajá, entonces, la sedimentación o la teoría de la sedimentación puede ser
por fuerzas gravitacionales o por fuerza centrífuga. Sí, cualquiera de estos dos. Siempre se va a llevar a cabo esa sedimentación o la obtención de los sólidos en la parte baja del tanque, ¿no?, o del recipiente. Entonces, bueno, ya hablando de términos técnicos o términos para definirlo, la sedimentación es una operación de separación de fases, sólido y líquido. Las partículas sólidas de mayor densidad se separan, ¿sí?, ya que tienden a sedimentar debido a la gravedad. Sí, ciertamente son más densas, son más pesadas, pero si no existiera esta fuerza de gravedad, pues se mantendrían, o si no fuera mayor esta gravedad, fuerza de gravedad respecto a la fuerza de que los mantiene en el líquido, pues no pudieran sedimentar. Entonces, este fluido, o se habla de fluidos cuando tenemos líquidos o cuando tenemos gases. En el caso de tener gas, que el fluido sea gas, se le llama fluidización. En nuestro caso, generalmente se utilizan fluidos líquidos, ¿sí? Cuando hablamos de, o cuando estamos en estudios de contaminación del aire o haciendo estudios o algún procedimiento de chimeneas o algo, ahí sí podemos utilizar o podemos hablar de fluido como gas, pero en el caso de la biotecnología o de bioprocesos, pues no se utiliza, digo, ahorita pensando en algún ejemplo, no se me ocurre algún bioproceso en donde utilicemos el fluido como en estado de gas. Sí, la mayoría son estado líquido. Entonces, bueno, vamos a utilizar el término de sedimentación. Entonces, los usos que se le da a este mecanismo o a esta operación unitaria es para clarificar o bien para espesar, lo que les comentaba de los alimentos. Hay alimentos que tienen que estar, digamos, con una cierta cantidad alta de sólidos, entonces ahí se utiliza el espesamiento. O bien clarificar algún caldo, algún líquido, ¿sí? En aguas residuales, por ejemplo, se utiliza mucho la clarificación por el método de sedimentación, por gravedad. Entonces, algunas de las variables que se tienen que tener en cuenta en la sedimentación, pues es el tipo de, el tamaño de la partícula. Les comentaba en la filtración, a veces cuando no se utiliza filtración, que se utiliza este método, se utilizan floculantes o coagulantes, justamente para hacer más grande la partícula y se pueda sedimentar, o esté pesada y se pueda sedimentar. En el caso de la filtración, bueno, se utiliza estos coagulantes floculantes para hacer más grande la partícula y que se pueda retener en el filtro, pensando en que no sirve o que no se va a ocupar la parte sólida, ¿sí? Entonces, también la densidad de la partícula es importante, las formas de las partículas y las propiedades superficiales que tengan las partículas. Aquí, las interacciones que tienen las partículas dentro de un caldo de cultivo, dentro de un fluido, van a ser importantes. Acuérdense que cuando tienen diferencias de cargas, pues se atraen unas con otras. Las fuerzas de Van der Waals también, bueno, son las que van a estar presentes. Las fuerzas de cohesión van a estar presentes, que tienen que ver con las presencias o las cargas que tienen las partículas. Y bueno, las fuerzas de choque también van a estar presentes, pero eso suponiendo que la cantidad de partículas es alta, de tal manera que alcanzan a chocar. Entonces, es importante conocer todo este tipo de características de las partículas del producto que estamos obteniendo y también de la fase en la que vamos del proceso. Ajá, entonces, si es al inicio de la segunda etapa del downstream o después de la separación de o del desagüe del fermentador, entonces ahí vamos a tener mayor cantidad de sólidos. Pero ya si estamos
pensando en la última etapa, pues la característica de los sólidos va a ser diferente. Puede ser que haya menos o a lo mejor más, pero ya va a estar más concentrado. Entonces, bueno, depende de la etapa en la que estemos, pues es el tipo de partícula que vamos a tener y va a ser importante. Y bueno, otros fenómenos que se pueden presentar o que se pueden, digamos, manipular para que influya en nuestro proceso de sedimentación, pues bueno, es la sedimentación impedida. Es cuando ya está estable, digamos, el líquido, el fluido, y ya se mantienen las partículas en suspensión. Ya no hay manera de que sedimenten. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer el uso de algún otro método para que puedan separar esos sólidos. La coagulación, floculación, pues se emplea para el tamaño de la partícula y, bueno, la dispersión, que tiene que ver con, pues, con la posición de, o el acomodo de las partículas. Entonces, estos factores son los que tienen que tener en cuenta para, digamos, el diseño o para el comportamiento del fluido que vamos a estar teniendo. Y bueno, que se pueden manipular para que obtener o para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, estos fluidos se les llama dispersiones, que son simplemente o nada más que sistemas que son multifásicos, que están compuestos por dos o tres fases. Estas fases pueden ser una fase continua, que es el medio dispersante, ¿sí?, que es el medio que contiene los sólidos, y una fase que es discontinua, en donde están las fases dispersas, ¿sí? Si se fijan, el acomodo de las partículas están en diferente, digamos, en diferente posición. Entonces, el dispersante, pues, es el que los mantiene, digamos, en solución, y la fase dispersa es, digamos, los sólidos que están presentes en el fluido. Y bueno, de acuerdo al tamaño de las partículas, es la clasificación que se va a tener. Se puede tener suspensiones, en donde se tienen las partículas mayores a 100 nanómetros, o bien que pueden ser coloidales de 1 a 100 nanómetros. Si se fijan, bueno, el tamaño de partícula a veces puede ser que no se note, sin embargo están. Entonces ahí es donde se hace difícil la sedimentación, y es donde se tiene que añadir otra cosa, se tiene que dar mano de otro proceso para poder sedimentar, si es que el proceso va a ser este, ¿no?, de sedimentación. Y bueno, la estabilidad de estas dispersiones tiene que ver con la concentración de estas partículas que están presentes en los fluidos. Y bueno, la capacidad de un sistema de mantener de forma en un tiempo esta concentración en un volumen de fluido sin la necesidad de agitación mecánica se le llama esto, o se tiene aquí una estabilidad de esta dispersión. Sí, es decir, que no hay cambio en la composición. A eso se refiere esta estabilidad. Entonces, si yo tengo un fluido en donde está estable, pues tengo esas partículas sin que se sedimenten, ¿sí? Entonces, esta estabilidad se requiere perder para que haya una sedimentación. Cuando no es estable, se separan estas fases, que puede ser por sedimentación, ¿sí?, de la fase sólida, y por fuerzas de gravedad. Las suspensiones de un sistema generalmente son inestables. Este proceso lo pueden ver en los medicamentos, que son generalmente los antibióticos, que son suspensiones. Hay que agitar para que entren en solución esos sólidos que están en la parte baja, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, estabilizamos por un momento esta suspensión para poder ingerir la dosis que se requiere, ¿no? Esa es una manera de mantenerlas estables. Pero cuando no se necesita ninguna agitación mecánica ni un mezclado mecánico, es cuando es estable. Cuando se le tiene que aplicar, ya decimos que es un sistema inestable.
En estos sistemas inestables es cuando se puede llevar a cabo esta sedimentación. Entonces, la velocidad de separación de ambas fases se determina por las propiedades físicas de ambas fases, ¿sí? Tanto del dispersante como de la fase dispersa. Y también de la concentración que se tenga de las partículas. Uh-huh. Y bueno, vuelvo a lo que comentaba anteriormente. La característica que tengan las partículas van a depender mucho de la velocidad o de la rapidez con que se sedimenten estas partículas. Entonces, bueno, a medida de que la partícula sea más pequeña, menor va a ser el efecto de la fuerza de gravedad. Bueno, ahorita vamos a ver esta fuerza de gravedad, cómo es que va a actuar, pero tiene que ser, la fuerza de gravedad tiene que ser mayor a la fuerza de flotación, que la mantiene justamente flotando, que la mantiene en solución. Si es mayor esta fuerza, pues va a poder sedimentar. ¿De qué depende la fuerza? Si se acuerdan de las leyes de Newton, más fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración va a ser la de la gravedad, pero la masa es la que va a variar. ¿Esta masa de qué va a depender? Pues del tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces, entre más chiquitas, van a ser más ligeras, menos densas, por lo tanto, pues esta fuerza de gravedad no va a ser tan capaz de llevarlas al sedimento. Entonces, a este nivel son significativos los factores tales como las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas. Sí, es decir, cuando tenemos partículas pequeñas, las fuerzas de atracción y de repulsión pues van a estar dándose en la fase líquida, o sea, en el fluido, que van a impedir o van a ser más fuertes estas fuerzas, van a ser más fuertes que la fuerza de gravedad. Sí, entonces, ese es uno de los factores que va a impedir que se sedimenten. En este caso predominan las fuerzas de repulsión en el sistema y se mantiene estable, ¿sí? Estas fuerzas de repulsión, acuérdense que pues, van y vienen, y estas fuerzas mantienen en solución a estas partículas, también por el tamaño tan pequeño. Cuando las partículas sedimentan solas, es porque forman conglomerados o forman agregados o forman como flóculos y pueden pues, aumentar el peso y pueden sedimentar, ¿sí? Esto depende también de la naturaleza de las partículas. Puede ser que haya algún agente que les permita ir formando agregados o flóculos, ¿sí? que los permita permite sedimentarse porque aumentan su peso. Generalmente se les añade una sustancia, un agente que les ayude a flocular, ¿sí? Esto, bueno, ya es a través de experimentos o a través de ensayos para ver la cantidad que necesitan para ese caldo de cultivo o para ese fluido que quieren purificar o que quieren clarificar. Entonces, bueno, la ley de Stokes va a predecir o a estimar las condiciones que tienen estas partículas o los sólidos dentro de un fluido. La fase de sedimentación se da, digamos, en tres fases. La fase en donde interviene la ley de Stokes, en donde considera las fuerzas de fricción, o las fuerzas que mantienen en solución la parte sólida, las partículas que están formando ese fluido. Si entre más alta sea la fuerza de fricción o la fuerza, digamos, de flotación de estas partículas, pues va a estar en suspensión, o menos fuerza de atracción, menos fuerza de gravedad va a poder, o más bien, la fuerza de gravedad va a tener menor acción en esas partículas, ¿sí? Entre más fuerza tengan de flotación, menor va a ser la acción de la fuerza de la gravedad. Entonces, bueno, el número de Reynolds, pues aquí va a estar involucrado. Cuando el número de Reynolds es pequeño,
pues aquí es donde va a intervenir la ley de Stokes, ¿sí? En donde pues se va a mantener todavía en fase líquida. Entre más vaya aumentando el número de Reynolds, la fuerza de fricción va disminuyendo y se va teniendo mayor fuerza para sedimentar, ¿sí? Y generalmente el proceso de sedimentación tiene tres fases, que es la fase, digamos que está en la fase líquida, ¿sí? En donde se tienen fuerzas de fricción, fuerzas de flotación. Después pasa a una región de transición en donde en esta zona se están aumentando el tamaño de las partículas, en donde va aumentando la velocidad o la capacidad de sedimentación. Y bueno, ya en la última parte es cuando ya forman parte del sedimento, ¿sí? Es decir, en donde ya se tienen las condiciones para sedimentar. Y si se fijan, el número de Reynolds pues ya es mucho mayor a 1. La ley de Stokes involucra condiciones, ¿sí? O fluidos con un número de Reynolds máximo de 1. Entonces, bueno, digamos que esta es la parte gráfica de la ley de Stokes. Esta ley de Stokes establece que cuando se aplica una fuerza a una partícula en un medio continuo, si se acelera, es decir, la fuerza que se le aplica, que en este caso es la fuerza de gravedad, aumenta su aceleración. Al aumentar su aceleración, pues aumenta la velocidad, ¿sí? Hasta que alcanza una velocidad a la cual esta resistencia al movimiento iguala la fuerza aplicada. Es decir, cuando se igualan estas fuerzas de flotación y la fuerza de gravedad, pues se mantienen ahí, esos sólidos se mantienen en forma suspendida, ¿sí? O en la parte líquida del fluido. Esto es cuando estas fuerzas o esta relación es igual a cero. Entonces, cuando una sedimentación está libre de fuerza que actúa sobre las partículas, es la de la gravedad, mientras que en una sedimentación centrífuga, la fuerza es la de campo centrífugo. Sí, es decir, cuando solamente se pone a que actúe la fuerza de gravedad, ¿sí? Ahí solamente actúa esta fuerza y tiene una cierta velocidad. Cuando se le ayuda a esta sedimentación, se tiene un campo centrífugo, es decir, una fuerza que le ayuda o que acelera esta velocidad de sedimentación. Entonces, podemos tener estas dos condiciones, sedimentación por gravedad o sedimentación por fuerza centrífuga. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda, maestra. Sí, mande. Una sedimentación, o sea, el proceso de sedimentación puede variar si se le aumenta la temperatura, si le aumenta la temperatura, porque me imagino que si aumento la temperatura genero más movimiento y lo hago inestable y sedimenta más fácil, ¿no? Pudiera ser que los flóculos se formaran más rápido. Sí, sí puede ser. Pero eso depende de las características de los sólidos. Puede ser también que si aumenta la temperatura, facilita la solubilidad o la integración de estas partículas al medio líquido. Entonces correría ese riesgo. Sí, que entraran en solución esta parte sólida. Entonces sí hay que tener bien especificada la temperatura, digamos, máxima que puede tener sin que llegue a solubilizarse ese sólido que tiene ahí. ¿Y en qué temperatura sería óptima para el floculante que está añadiendo, si es que se le va a añadir algún floculante? Generalmente cuando tenemos partículas coloidales, déjenme, por favor. Cuando tenemos partículas coloidales, la temperatura permite que entren en solución, se mantienen solubles hasta que se enfría.
Entonces, sí, depende mucho de las características. Sí, maestra, gracias. Por nada. No encuentro quién tiene prendido su micrófono, muchachos, para que me escuchen. Bueno, creo que está bien. Listo. Porque se le prende y se la apaga. Sí. Bueno, espero no los distraiga mucho. ¿Se sigue viendo en la pantalla la presentación? No, maestra. Ya no. Okay. Déjenme. Ok. Entonces, bueno, fue buena pregunta la de su compañero. Sí son condiciones que se pueden considerar, pero depende mucho de la naturaleza de la partícula, ¿sí? La naturaleza del producto que nosotros queremos separar. Entonces, bueno, estas fuerzas de Stokes, bueno, aquí en estas relaciones se oponen al movimiento estas partículas que permiten que se agrupen en las fuerzas de flotación que se describen, bueno, que dijimos al inicio. Arquímedes, o el principio de Arquímedes, si se acuerdan de sus clases de física, hace algunas ayeres, me imagino en la prepa lo deberían de haber visto, el principio de Arquímedes pues establece que las fuerzas de flotación, las fuerzas de empuje son iguales a la fuerza con la que cae, o la fuerza de gravedad, y eso permite que se mantenga, digamos, flotando esa partícula. Entonces, cuando están en equilibrio estas dos fuerzas, se mantiene ahí, en el medio líquido. Ajá, entonces, cuando esta resistencia o esta fuerza de empuje es menor que la fuerza de gravedad, eso es lo que establece la ley de Stokes. Cuando esta fuerza de gravedad es mayor que esta fuerza de empuje, entonces es cuando se lleva a cabo este proceso de sedimentación. Entonces, el balance de estas fuerzas para que una partícula esté en equilibrio en un medio continuo se da con esta expresión matemática, en donde se tiene que la fuerza de aceleración va a ser igual a la fuerza de flotación más la fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre es la que va a mantener en suspensión esta partícula. Las partículas que considera la ley de Stokes es en forma esférica. Entonces tiene que ver mucho el diámetro de la partícula y la fuerza de flotación y la fuerza de arrastre son las que van a mantener o las que van a ser opuestas a la fuerza de gravedad, sí, que es la fuerza esta de aceleración. Entonces, cuando están en equilibrio, esta partícula se va a mantener en el líquido, sí, se va a mantener ahí flotando. Cuando nosotros queremos, si nosotros queremos que sedimente, pues tenemos que hacer esta igualdad diferente, sí. Tenemos que aumentar la fuerza de flotación, perdón, disminuir esta fuerza de flotación o la fuerza de arrastre para que pueda ser mayor esta fuerza de aceleración y o la fuerza de gravedad y se mantenga o se lleve a la parte baja de nuestro contenedor. Entonces, son, digamos, las características que se deben de tener en cuenta para calcular la velocidad de sedimentación de la partícula o de las partículas de nuestro material de interés. Entonces, bueno, esta velocidad o esta igualdad se da con esta expresión. Si se fijan, ¿qué variables son las que van a estar involucradas? La densidad de la partícula, el diámetro de la partícula. Sí, bueno, como está en forma esférica, por eso pues involucramos al pi. Y bueno, la fuerza de flotación pues también tiene que ver con el diámetro de la partícula, la densidad del líquido, aquí es la del líquido, y bueno, también, bueno, la aceleración que va a tener esta partícula
se va a estar involucrada aquí en la fuerza de flotación. Y la fuerza de arrastre, pues bueno, tiene que ver con la densidad, perdón, el diámetro de la partícula. Esta es la densidad, este es el diámetro de la partícula, la viscosidad del fluido y, bueno, esta V infinito es la velocidad terminal de la esfera. Esta velocidad terminal se refiere a que cuando ya tengo estable ese fluido, es decir, que ya no tengo partículas que se están sedimentando, en ese punto es cuando llego a decir que tengo una velocidad terminal de la esfera. Sí, cuando ya se equilibra esta fuerza de aceleración con esta suma de fuerzas, ¿sí?, que mantiene flotando a esta partícula. Esta va a ser, digamos, la expresión que nos va a relacionar o que nos va a mantener en flotación esta partícula. Y es lo que se quiere, o lo que se espera romper, digámoslo así. Entonces, bueno, el proceso de sedimentación se puede mejorar cuando incrementan, ¿qué cosa? El tamaño de la partícula, la diferencia de densidades y la aceleración de las partículas. Estos son, digamos, los factores principales o los factores que se pueden manipular más fácil y que no afecta el proceso para poder llevar a cabo nuestra sedimentación. ¿En qué van a mejorar? Bueno, pues van a mejorar en el tiempo de sedimentación, puede mejorar en la cantidad de que se sedimente, que va a repercutir en qué tan claro está nuestro líquido, va a repercutir también en procesos posteriores. A lo mejor si tenemos una buena sedimentación, nuestro equipo de filtración, suponiendo que sigue un equipo de filtración, pues va a tener unas condiciones, digamos, más sencillas o va a tener un periodo de uso más largo que si tuviéramos una sedimentación de baja eficiencia. Entonces, es importante que se tenga un buen diseño de un sedimentador. Suponiendo que se tiene un sedimentador por gravedad, pues bueno, hay que ver todas esas características y qué se puede utilizar para tener una buena sedimentación. Generalmente, a nivel industrial, pues se dan estos procesos utilizando sedimentación por gravedad, porque es más económico. Cuando utilizamos una fuerza centrífuga, pues ya implica más gasto de energía. A lo mejor acelera el proceso, pero es más gasto de energía y más equipo. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un balance, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se tiene una sedimentación por acción de la centrífuga, bueno, aquí este también mejora las condiciones de esta sedimentación. ¿En qué mejora? Pues en todo, ¿sí? Podemos tener, bueno, de entrada el tiempo, la clarificación del líquido pues también es mayor, sí, que en un sedimentador, o podemos obtener más cantidad de líquido purificado en una centrífuga que en un sedimentador. No sé si les ha tocado hacer algunos experimentos con células o con algún tipo de biomasa, que es muy difícil. Si lo dejamos sedimentar, ahí nos vamos a llevar las horas. Cuando se enfrían, ahí sí se puede tener más rápido la sedimentación, más rápido que si lo calentamos, ¿sí? Puede ser más, digamos, más certero, ¿sí?, si enfriamos. Entonces, bueno, si bajamos la temperatura podemos, digamos, apresurar esa sedimentación, pero tenemos que tardar horas o días. En cambio, si metemos a centrifugar, pues bueno, en cuestión de minutos podemos obtener lo que queremos, si la parte sólida o la parte clarificada. Entonces, bueno, son digamos, mecanismos dependiendo de lo que nosotros queramos. Y bueno, hasta aquí es la sedimentación por sedimentación por gravedad, ¿sí? O, digamos, de forma general. Cuando ya hablamos de centrifugación, además de que aumenta la velocidad, pues bueno, algunas de las características
Es que esta centrifugación es un instrumento que permite someter a algunas muestras con intensas fuerzas que producen una sedimentación en poco tiempo. Como les decía, aumenta la velocidad, disminuye el tiempo de separación. Sí, y bueno, esto es cuando tienen, digamos, una densidad mayor que la del medio que lo rodea, y con eso lo podemos, con esta fuerza de centrifugación, pues la podemos obtener más rápida. Y bueno, de forma general, la diferencia entre los tipos o las maneras de centrifugación tiene que ver con la aceleración a la que se somete alguna muestra, ¿sí? Pues, las fuerzas centrífugas de pocas fuerza G es de, por ejemplo, puede ser de 3000 G. Cuando se utilizan fuerzas supercentrífugas, pues las fuerzas son de 2000 a 20000 G, y una ultracentrífuga pues es mayor a 15000 G, ¿sí? Esto va a depender de el tipo de partícula que nosotros tengamos. Puede ser una partícula muy ligera que necesite pues una cierta fuerza para sedimentar. Puede tener diferentes tamaños de partícula, entonces hay que, digamos, emplear una serie de tiempos de centrifugación para obtener diferentes espesores o diferentes fases dependiendo de los tamaños y de las densidades. Y bueno, de esto va, esto nos va a demandar este tipo de o la cantidad de fuerza que le vamos a aplicar a estas fuerzas centrífugas. Entonces, bueno, en las centrífugas se suele controlar la temperatura. En algunas centrífugas, no sé si les ha tocado en los laboratorios, generalmente cuando utilizamos enzimas que son susceptibles a la temperatura, que ya sea que sea una temperatura baja o una temperatura alta, para evitar que entre en acción, pues se pone la temperatura, ¿no?, que queremos. Entonces, algunas centrífugas involucran la temperatura. Y bueno, con esa temperatura va relacionada con la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Si bajamos la temperatura y centrifugamos, pues bueno, se puede, digamos, mejorar o disminuir el tiempo de sedimentación, o se puede tener una mejor eficiencia, aunque es el mismo tiempo, pero se tiene una mayor clarificación. Bueno, también hay unas que se les pone o se aplica vacío a esta centrifugación. Y bueno, pues esto depende mucho de lo que estemos centrifugando. Sí es común en los procesos biológicos, en procesos biotecnológicos, ya que se utilizan pues muchos productos que pueden interactuar o se pueden descomponer con la temperatura, ¿sí? Entonces, pues sí va a ser común en su área. Entonces, bueno, estas centrífugas tienen una parte fundamental para llevar a cabo esta fuerza de centrifugación. Entonces, es un elemento que va a determinar la forma en que se va a llevar a cabo esta centrifugación. Que bueno, es girar, ¿no? Pero la posición en la que se esté centrifugando es, digamos, la forma en la que va a poder separar. Estos rotores pueden ser de ángulo fijo o de basculante, que puede ser, digamos, como de columpio, que se llama basculante, que va a cambiar el ángulo de separación, de centrifugación, o el ángulo en el que está posicionado la muestra para a la hora de centrifugar. Y bueno, por ejemplo, en los de rotor de ángulo fijo, como les muestro aquí en la imagen, el ángulo de esta centrífuga pues es fijo, no se mueve. A la hora de dar vueltas, de centrifugar, de girar este rotor,
pues el ángulo o la posición de los tubos no tiene ningún movimiento. Entonces, bueno, si se fijan, no sé si alcancen a ver aquí la sombra, la posición o la forma del sedimentado va a ser de una manera, ¿sí? Va a estar así como en diagonal. Y bueno, eso ayuda, digamos, a la separación de algunos componentes de la muestra que estamos centrifugando, que queremos separar. Cuando tenemos esta posición, le permite a las que son de mayor peso que se vayan primero y así sucesivamente, ¿sí? Permite, digamos, diferenciar algunos componentes. Aquí en el rotor de ángulo fijo, los tubos se insertan en orificios en el interior de los rotores macizos, ¿sí? O sea, que no tienen ningún movimiento. En caso extremo es el de los rotores verticales, en los que el tubo se sitúa de forma paralela al eje de giro. Este tipo de rotores es típico en ultracentrífugas, ¿sí? Es decir, cuando se aplican fuerzas G mayores. Bueno, aquí tenemos muestras de sangre, pero hay microcentrífugas en donde se utilizan tubos Eppendorf, que son de 2 mililitros, y pues ahí esos se utilizan, por ejemplo, cuando utilizan separar la biomasa para obtener las enzimas que están en la parte líquida, pues bueno, es difícil, por ejemplo, los hongos son muy difíciles de separar con velocidades muy bajas, entonces sí, hay que aplicar una fuerza mayor. Bueno, cuando tenemos un rotor basculante, los tubos se colocan en un dispositivo que es tipo canastilla, que al girar, la posición de los tubos en la posición de la muestra se va a formar o se va a poner en forma perpendicular al eje, ¿sí? Al eje del rotor. Entonces, este también va a tener una forma de sedimentación, si se fijan. Bueno, aquí no está muy claro, pero va a tener en la parte extrema, se va a ir el sedimento. Y bueno, estos tubos se forman o se posicionan en forma perpendicular. Y bueno, aquí también se puede utilizar cuando queremos separar, simplemente separar y que no tenemos, digamos, alguna diferencia o que no queremos diferenciar algunas componentes de la mezcla, sino simplemente clarificar o separar esta parte sólida. Entonces, bueno, las velocidades que se utilizan en estas centrífugas, pues va a ser diferente a estas que tienen el ángulo fijo. Ajá, las ultracentrífugas. Aquí pueden ser centrífugas, ¿sí? En este tipo de mecanismos o tipo de rotores. Y bueno, hay diferentes tipos de centrifugación. Pueden ser diferenciales. Este es común cuando queremos tener una diferenciación en la parte de los sólidos, que tenemos diferentes componentes o diferentes tamaños de partícula, pues esta centrifugación va a ser diferencial, ¿sí? Tenemos partículas grandes, partículas pequeñas, entonces el ángulo sí va a tener una influencia en la deposición de las partículas, ¿sí? En la forma en la que se acomodan, va a tener una cierta diferenciación. Entonces, por eso es importante que tengan el ángulo fijo para que no haya, para que tenga diferentes posiciones de depósito de estos sólidos. Entonces, esa manera o esa parte va a permitir que se diferencien estos componentes de la mezcla o de la parte líquida, ¿sí? Entonces, se pueden aplicar diferentes tiempos de centrifugación en el que se van a ir depositando estas partículas de forma diferente, y lo cual va a permitir que se diferencien
estas partículas que están componiendo o que forman parte de el líquido. Uh-huh. Y bueno, esto es útil cuando se necesita separar algunos orgánulos subcelulares por centrifugación. El tiempo de centrifugación pues nos va a permitir separar algún componente, ¿sí? Si se fijan aquí, con una fuerza G de 15.000, pues tenemos el núcleo, que son partes más pesadas. En otro tiempo, aplicando mayor fuerza, pues tenemos una fracción mitocondrial y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, pues va a ir siendo el depósito que tengamos nosotros y la fuerza que se le tenga que aplicar. Entonces, esta posición o esta posición fija permite que se lleven a cabo estas, que se tengan zonas diferentes de sedimentación de los componentes, ¿sí? Digamos que son como estratos que se van formando, suponiendo o pensando en el mismo tubo, ponen la muestra y esa misma muestra se va sometiendo a diferentes tiempos de centrifugación, ¿sí? Entonces, esa puede ser una alternativa. Otra es, se meten un tiempo de centrifugación, después se pone en otro tubo, se somete a otro tiempo y a otra fuerza, ya se tiene un cierto componente. Después se cambia el sobrenadante a otro tubo y a otra fuerza y se obtiene el componente que se va especificando, ¿no? De acuerdo a la fuerza. Entonces, bueno, se pueden hacer dependiendo de las necesidades y del experimento que se vaya a hacer, ¿no? O de lo que se quiera obtener. Y bueno, otra centrifugación se da por un gradiente de masa, ¿sí? Que son también por la velocidad de sedimentación. Aquí, pues, la velocidad de sedimentación nos va a decir también o nos va a separar componentes que son de diferentes densidades. Sí, en el anterior, bueno, tienen diferente densidad, pero también el tamaño de partícula es lo que va a determinar esta fuerza de centrífuga. En el caso, aquí por la velocidad de sedimentación tiene que ver también su densidad, ¿sí? Entonces, se va a separarse de acuerdo a la velocidad, se van a tener diferentes estratos o diferentes capas en las que vamos a poder separar ese fluido. Entonces, bueno, aquí pues se van a separar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Dependiendo de la concentración o la cantidad de partículas que tengamos, pues va a determinar la densidad que tengamos en nuestro fluido. Entonces, dependiendo de la velocidad, va a ser la separación que obtengamos. Entonces, se pueden obtener en diferentes tubos, ¿sí? O bien, en un tubo ya se pueden, si le aplicas diferentes velocidades, se pueden ir separando estos componentes. Ajá, dependiendo de la velocidad, pues va a ser, digamos, va a ser la fuerza de sedimentación que van a tener estas partículas o estos líquidos que son de diferentes densidades. Y bueno, eso es cuando hay un gradiente de masa. Y bueno, aquí también cuando tenemos este gradiente de densidades, pues es lo mismo, pareciera que es lo mismo, pero son, digamos, ¿cómo les diré? Referencias diferentes, ¿sí? Aquí tenemos densidades diferentes, o un gradiente de densidades. Esta separación va a ir de acuerdo a la densidad que tenga nuestro fluido, nuestra muestra. Entonces, este va a formar un gradiente de densidades, sí, que se puede ver, digo, en la mayoría de las ocasiones puede notarse este gradiente de densidades, ¿sí? Los más pesados obviamente se van a ir hasta el fondo. Entonces, bueno, aquí a veces se utilizan una especie como de membranas que van a permitir que haya esta separación o que haya una difusión de estos líquidos
o de estas sustancias que son más densas, que se van al fondo o que van pasando y que van depositándose en el fondo del tubo o en el fondo del recipiente. Entonces, bueno, esto es la centrifugación de acuerdo al gradiente de densidades. Y bueno, esto pues es aplicado en métodos, en procedimientos biotecnológicos, es muy utilizado, ¿sí? Y bueno, también se da en, por ejemplo, en la separación de algunos orgánulos celulares, también por la diferencia de densidades, ¿sí? Se da esta centrifugación. Se pueden tener diferentes componentes. No sé, creo que aquí hay quien trabaja con en el área de la salud, me imagino, que centrifugan la sangre, y bueno, es como muy visible cuando centrifugan la sangre. Dependiendo de lo que quieran obtener, pues es la velocidad que le van a aplicar. Entonces, bueno, ese es un método de separación y los diferentes, digamos, mecanismos o diferentes enfoques que se le puede dar a esta fuerza de centrifugación. Finalmente, lo que se quiere obtener es la separación del sólido del líquido. ¿Qué fuerza va a estar empleándose? Pues depende de la naturaleza de las partículas. La temperatura no es un factor que se manipule en la mayoría de los casos, porque se involucran en los sedimentadores, pues generalmente es a cielo abierto o a temperatura ambiental. Y bueno, en las centrífugas se utiliza esta fuerza centrífuga y bueno, dependiendo de la naturaleza del fluido, pues es donde se va a, no a manipular, sino más bien mantener en condiciones estables para que el producto que yo quiero obtener no se me desnaturalice o no cambie o no modifique algún sustrato o algo, ¿sí? No tanto para llevar a cabo la centrifugación, sino para mantener las condiciones y no cambie mi producto. Entonces, lo que puedo manipular o manejar para una buena separación por sedimentación es cambiando la fuerza de centrifugación o bien las características de la partícula, ya sea el tamaño o las condiciones químicas, las condiciones de cuestiones de densidad o el peso de las partículas es lo que puedo manipular. Sí, y es lo que me va a determinar el diseño o el equipo que necesito emplear para llevar a cabo ese proceso de separación. Entonces, bueno, aquí es donde entra el trabajo que les voy a pedir. Dentro de la centrifugación, para resolver sistemas que son multicomponentes, que tienen pues al menos una de las fases líquidas, es decir, que tenemos un fluido que queremos separar, se aplica una fuerza centrífuga. ¿Qué tipo de centrífugas o de equipos existen para llevar a cabo esta separación utilizando fuerza centrífuga? Bueno, pues puede ser esta centrífuga que directamente para sedimentar, puede ser de forma tubular, de tazón sólido, de cámara múltiple, de cantadoras o de tornillo o de discos. Estos tipos de centrífugas en donde se involucra la sedimentación, pues digamos, tienen el mismo propósito, que es separar, pero digamos, tienen algunos componentes o algunas características que las diferencia de unas de las otras y que nos permite tener una mejor sedimentación. O depende también del tipo de centrífuga, del tipo de producto que nosotros queremos tener. Por ejemplo, digo, algo que ustedes tienen en casa, o la mayoría de ustedes tienen en casa, una centrífuga es la lavadora. La lavadora, digo, de las no tan viejitas, que tiene como la centrífuga que se tiene es en forma de canasta, en donde tiene orificios. Entonces, ese es un tipo de
centrífuga. Entonces, ¿por qué ese tipo de centrífugas se tiene para lavar la ropa, ¿no? O para secarla? Bueno, pues se van a dar cuenta que depende de lo que se tenga, es el tipo de, o de lo, depende de lo que se quiera obtener, es el tipo de centrífuga que se tiene, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan es que vean o que investiguen las características de cada uno de estos tipos de centrífugas, ¿sí? Estas centrífugas son comerciales. Sí, pueden estar en, también son utilizadas en la industria, pero yo creo que sí los van a poder identificar de forma más fácil, ¿sí? Estos tipos de centrífugas. Entonces, en equipos de dos, bueno, hay equipos de dos y de tres. Así como trabajaron en algunos trabajos anteriores, quisiera que trabajaran esta investigación, con el fin de que terminen o de que lo hagan en esta, déjenme ver, son 12:24. No, no van a acabar en media hora, pero sí para antes de lunes, para que lo entreguen antes de lunes, para que ya lo tengan listo y poder avanzar en el tema, ¿sí? Quisiera ver algunos ejemplos nada más de diseño, para que vean o que tengan al menos noción de las consideraciones que se tienen que tener, pero sí tienen que conocer pues los tipos de centrífugas que existen, ¿sí? Entonces, esa sería la actividad que restaría. No sé si tengan alguna pregunta. Respecto a las centrífugas. Ah, bueno, yo ¿sí? tengo una, pero es de la actividad. A ver, ¿sí? Bueno, dos. Esa presentación todavía no está en aula, ¿verdad? No, ahorita se las paso. Ah, ok, está bien. Sí, se las paso. Y, para que vean. Ajá. Uh-huh. Sí. Ah, sí, el trabajo, ¿va a ser en diapositivas o en Word, así correo? Díganme, ¿cómo se les hace más fácil? Miren, la idea es de que se les haga fácil, digamos, hacer el trabajo, pero que esa facilidad no implique que no lo aprendan. El chiste es de que les sea fácil tanto hacerlo como aprenderlo. A mí se me hace fácil hacerlo en diapositivas, en lo personal, pero no sé ustedes si se les haga más fácil en un procesador de textos. ¿Cómo se les haría más fácil? Solamente es una descripción de estas centrífugas para que vean las características que tiene cada una, que son muy similares, pero digo, tienen sus detalles cada una, sí, por eso son llamadas de diferente forma. Pues yo creo que en Word o en PowerPoint podemos hacerlo a manera de una tabla, maestra. Ponemos el nombre de la centrífuga y las características a un lado y ya. Exacto. Bueno, entonces, pues en realidad es, digamos, es un cuadro comparativo. A lo mejor una página va a ser de cada una, o si lo pueden organizar en una tabla, lo pueden hacer. La idea es de que pongan características de cada una de estas centrífugas, ¿sí? Digamos, el mecanismo general de cada una de ellas. Que ustedes lo vean a futuro y que digan, ah, sí, ya sé a lo que se trata, ¿sí? Con las características que ustedes escriban. Sí, entonces, bueno, lo dejamos libre entre PowerPoint o Word, ¿sí? Finalmente va a ser lo mismo. Pero sí que sea en forma digital. No sé si alguien... Maestra. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Me podría repetir qué tipo de centrífugas debemos de investigar, por favor? Sí, va a ser tubular, tazón sólido, cámara múltiple. Ajá. Les voy a poner en la presentación. Perdón, en la presentación se las voy a poner en el aula virtual. Muy bien. Pero miren, bueno, aquí se los estoy poniendo. No sé si ven la presentación. No, es que no se ve la presentación, maestra. Ok. ¿Ya se ve? Sí, ya. Sí, okay. Entonces son estas.
tubular, tazón sólido, cámara múltiple, decantadores o de tornillo y de discos. Muy bien, gracias, ¿sí? Maestra. Por nada. Entonces, no sé si tengan dudas. Se los voy a poner, ya sé que no tenemos clase el viernes, pero para que me lo entreguen a más tardar el viernes, ¿sí? Que se organicen. Digo, la idea era que lo terminaran ahorita, pero no sé si les complete el tiempo. Porque les quedaría como media hora. Que yo pienso que sí, ¿verdad? Pero para que lo analicen bien. Entonces, bueno, se los voy a poner para el viernes. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda. No, bueno, les voy a subir esta presentación para que completen sus apuntes y nos veríamos el lunes. Y acuérdense que el miércoles quedamos que hacemos el examen con lo que veamos el lunes, ¿sí? Eso sería lo último que vendría del examen. Yo espero que podamos ver un ejemplo de diseño de centrífugas o de sedimentadores y disrupción celular, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte, muchachos. Si no tienen más dudas, nos veríamos el lunes. Permítame. Entonces, sí, nos vemos el lunes, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.